Ese roto más el cascarón. Sí, cuando el otro dio la vuelta. Ya, ese roto, tres, dos tomas. Y justo, guacho, estuve pensando en ti, en cómo vas a poner esto en tus... Yo también estoy pensando en mis datos. Va a tener que tener una nota de pie en, sí, hasta que se va al campo. Porque vas a tener como 90 huevos de cocinados y 91 garrafitas. No, una nota de pie. Is it focusing? Mm-hmm. Okay. Linda was saying it's going to be hard for Watcher to put the information in his database because he's going to be saying that there were 90 hatched and 91 alive. Mm-hmm. Ah, qué lindos. Dos por el precio de uno. Ojalá sobreviven. Yeah. Porque cuando tienen tanta yema afuera, no hay problema. No. Pero ponen con todos los otros. Oh, wow, look, they're mejor ponemos to come out. En una caja separada. Yo creo no que sé, sí, hasta que se... Porque, por ejemplo, podemos poner en esta caja. Ahí mismo hasta cuando... Yeah. Más de you're going to actually get them coming out. They're breaking the shell even more. They're trying to come out. Here, come to the side, Linda. Come on. Oops. Todavía no sabemos si están conectados, pero yo no creo. Puede ser la yema, porque Marco, hay bastante yema. Arriba. Venga, aquí arriba, venga, mira. Es uno más, buena. Uno más. Mira, la vista de aquí es súper, súper buena. Uh-huh. Y lo tome de ahí. Creo que están conectados. Sí, están pegados. Sí, están con la yema. Están. Sí. No. Sí. Sí, aquí arriba se ve mejor. Mira, mira, pasa aquí arriba. ¿Ves? Qué increíble. ¿Y qué será de separarlos? Porque solo por eso yo quise ver el... ¿Tú recuerdas cuando hicieron la última vez? Porque quise ver este manual. Se contó también, con okay. Un bisturí cortado. Ya, yeah, ok. Increíble. ¿Pero tú crees cortar hoy día? ¿O dejamos que seca un poco? Dejamos que absorba un poco hasta mañana, porque ya si la tapamos ahí, le dejamos que quedan tranquilitos. Entonces mañana, si podemos, cuando cortamos. Mm-hmm. Yeah. ¿Que quedan o tomaste? Basta. Sí. Y luego mañana. La pata no se le ve. No. Okay, I'll go ahead and just read. I can read one. Espero que saquen las cabezas. Okay, it's the 30th of December. No, it's built in. I just have to push the button. Okay. Basically. Yeah. Here, now he's opening his mouth. Camera. Ojalá sobreviven, ¿no? Ojalá, porque el otro sí sobrevivió, pero allí en el campo va a morir. ¿Ah, ya? En el campo, sí. Sí. Pero este fue del grupo de Fernando Pino. 84, 85. Entonces fue llevado joven. Sí. ¿Viste que la porque patita? De estos ah, no, muchos morían. Sí. Sí está la patita. Sí, los dos tienen las patitas libres sí. Y todo es... La yema nomás la que está. Es por la yema que están conectados solamente. Sí parece. That's brackish water, no problem, right? No, I mean, it's going to do that and then I'm going to use the iodine to do that. Because the other thing we can do, let me know when you're done, Jim. Let's see. How we can do this so you can film it better. ¿Viste a ellos? Sí. Más que cuando está más fast. Terminado. Ese es el cordón que ya está seco, ¿no? Está secando. No está seco, seco. Entonces él va a poner un... ¿Un secador? No, para... Find the work.
let me know if you want me to move how they are. Okay, just let me get this right. If I get the first one out of there, we can show them. Jim, would it be easier for you to film up here? Think if you get a better view? Almost got his foot. Yeah, Marco, if you si quieres toma uno de. Yeah. Yeah. Hmm? ¿Cuándo hay? No, porque tengo que hacer un tengo que seguir tomando. It's really sort of like working with suture material sometimes, actually. Some of the stuff's so bad to work with. It doesn't have a lot of handleability. There we go. I'm afraid of that, okay? I'm gonna wipe this stuff down. It's like being a dentist, you're working with such small stuff, you know? Okay. Okay. Yeah, and then we're gonna have to go back to where? Yeah. Well, that's the other one. Alright, it didn't matter because it's just this close enough now. Now, the reason you have to do it on the part where you're cutting it is just so it doesn't. Mm hmm. We're doing it. I'm just going to do it this way so we can make a good clean cut. Without and have it leaking everywhere. To make this a little faster. So you need to do is a linear foreign body, not do a tortoise. Just gonna help me. Usually patients don't kick their legs around quite like that. Usually patients don't have gloves anymore. Okay. You ready? Mm-hmm. Okay, hang on, then I'll go under. I just cut out my gloves. Hmm? I just cut out my gloves. Pat, you want to get one of them cut? Thank you.
Oh.